En España, tras la reforma del Código Penal impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, se está produciendo un retroceso en las libertades civiles. Personas enjuiciadas por poner tweets, incluso condenadas, como el cantante César Strawberry. Raperos condenados a 3 años de cárcel como Baltonic. El secuestro del libro Fariña, que cuenta el narcotráfico en Galicia. La retirada de una obra de arte de Arco por tener imágenes de presos del procés catalán. El gobierno del PP, junto con los poderes judiciales, persiguen casi cualquier delito de opinión que venga de la izquierda o del independentismo. Tal es la paradoja que a día de hoy se encausa a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA estaba activa. Esta noche, en For Apache, analizamos los recortes de libertades en España.